La verdad, les voy a ser bien sincera. Yo... ¿Qué edad? Que una tiene 11 años y la otra 5. Ay, Gonzalo, el perro no tiene pañal. Digo, sí, mami. Va a ser yo bien. ¿Va a cantar? En tu apartamento. Así tonta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mírala. Que no, que me va para tu lado. Muy buenos días, familias. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Ya nosotros aquí en casita, se acabaron las vacaciones. Pusimos la alarma a las 6:50. Porque, amigos, se nos estaban pegando las cobijas. Estábamos levantándonos a las 8:30, 9. ¿Cómo les parece? Entonces, nada, ya empezó otra vez la rutina. Nosotros llegamos, amigos, hace más o menos una semana. Hace una semana llegamos a la casa, pero no les había grabado porque tenía pues el maratón de videos allá con los muchachos y también porque antes de irme a las vacaciones a mí me gusta siempre dejar la casa arregladita, limpia y todo. Pero amigos, como estábamos Fercho y yo, en realidad la casa no estaba tan sucia. Entonces dije, ah, no, nomás lavé el baño y eso, pero... La casa estuvo encerrada, ¿qué? Como 12 días, más o menos 13 días. Entonces, como que tenía olor a encerrado, no sé. Digo yo, Fercho dice que no le huele a nada. Pero nada, entonces a limpiar la casa, le pegué un arreglo aquí a la habitación. Estoy todavía, amigos, aquí sin nada de decoraciones. Pero limpié los tres cuartos, limpié abajo, bueno, todo. Todo esta semana. Bañé a Joelito porque dice mi mamá que aquí llovió mucho y como lo sacó por ahí a caminar, se le pegaron la cosa esa que pica. Pobrecito, dice que una vez lo sacó y el perrito dice que lloraba y lloraba. Y cuando le vio era que tenía esas bolitas que tienen punticos que duele tanto, como unos alfileres. Y tenía, dice que se le pegaron tantos, así que no podía sacárselo porque el Joelito no se dejaba. Hasta que vino Gonzalito al otro día y le ayudó a mamita. Entonces mamita dijo, báñalo. Así que a bañar a Joelito, bueno, ya saben. Y lo que hacemos, amigos, casi siempre que vamos a vacaciones, nos tomamos un día más para poder aterrizar. Fercho le gusta tomarse, o sea, venirnos un día antes para así, de que el patio, que la piscina, que, no sé, cositas así alrededor que hay que hacer y prepararse uno ya para el otro día. Entonces, nos gusta con tiempo hacer las cosas. Muchachos, estoy preparando en estos días, en las mañanas, unos batidos verdes porque, amigos, comimos que ustedes no se imaginan. Este es más que nada como para eliminar la grasa. Ay, comimos, amigos, tanta cosa. La comida mexicana es muy rica, pero a veces tiene mucho carbohidrato, a veces es frita. ¡Ay! Pero, ay, amigos, gozamos allá con todo eso. Entonces, a este batido verde le pongo espinaca, una taza. Le voy a poner hoy mandarina porque no tengo naranja, pero lleva naranja. Una naranja y una manzana. Apio. También le pongo un tercio de taza de avena. Esto también sirve, amigos, para el colesterol. Y... media cucharita de chía. Por último, una y media taza de agua. Pero pueden usar agua de coco. Pueden usar también ponerle piña. Acuérdense que esto hay muchas variantes de estos jugos verdes. Pero son súper saludables y para el intestino, buenísimo. Mira, queda verdecito. Yo por ahí tengo otro que hago también, pero ese es para subir el sistema inmunológico. Es buenísimo también. Queda espesito esto. 8, 9 onzas. Baby. Un juguito. Hola, buenos días. Vamos a tomarnos nuestro juguito. Esto sí es salud. Salud. Las matas estaban más contentas porque les dimos vacaciones. Las sacamos afuera y las dejamos en el tiempo que estuvimos nosotros fuera. Ellas también estuvieron fuera. No, pero Fercho las dejó en la sombra
pero debajo de otras plantas. Entonces, tenían sombra, pero a la vez llovió mucho aquí en Miami. Entonces, se mojaron mucho. Y hubo una, amigos, que se nos murió. Se ahogó. Una orquídea, una de las orquídeas. Porque esa macetica, yo la tengo en una maceta dentro de otra. La primera sí tiene un huequito, uh-huh, ¿verdad? Pero la otra no, y a mí se me olvidó sacarla. ¿Y qué pasó? Se ahogó. Se llenó de agua, ahí está. Se murió. Fercho la dejó allá por si revive, pero yo la vi, yo no creo. Sí, pero hay unas maticas que son bien burras. Sí, vuelven y crecen, uh-huh, si tienen raíz y eso. Y las suculentas, ¿no se acuerdan? Las suculentas que yo tenía aquí. Ay, están tan lindas. Una se me murió. Una se me murió. La del frente. Pero de resto las otras están súper lindas. Están como los niños chiquitos cuando tienen los cachetitos así bien rosaditos. Saludable. Uh-huh. Sí, sí, se les nota. Hay que hacerles eso, papi, de vez en cuando. Sí. ¿Cierto? Dejarlas afuera. Pero en la sombra, mi amor. Uh-huh. Porque el sol... horrible. Mire, amigos, yo me descarapelé acá todo esto tan horrible de la quemada que me pegué allá y eso que me eché cremita y de todo, pero aquí yo no se me quemé como más acá. Tú no me viste, yo dije, ay, tengo caspa, pero no era eso, era llena de... Tienes caspa donde no tienes pelo, pero yo me voy a ir a mi reina a sacarme punta. Me voy a cortar el pelo, ¿tienes cita, papá? Sí. Tengo cita. A él le gusta en la mañana igual que yo para salir de eso. Uh-huh. Bueno, tú porque tienes que trabajar más tarde también. Bueno. Me voy. Bye, mamá. Miren, amigos, está el hombrecito que no me hace caso porque le tengo un maniquí con hambre. Está. Ha comido muy bien con tu mamita que durmió súper bien. Mejor dicho. A ver, muchacho, para que saludes aquí a los tus seguidores. Míralo. Diles buenos días. Le compré, amigos, como la había bañado ayer. Ya no quiero usar el cepillito ese duro, porque ese era especial para cuando él estaba joven, que tenía tanto pelo, pero ahora él tiene más pelo aquí, pero acá no tiene casi. Entonces le compré este cepillo, que es más blandito. Es más suavecito, dile, para que no me lastime. Entonces, porque ya está, amigos, que se pone bravo, no quiere que le limpie la carita, aquí las lagañitas, se pone más bravo, ¿cierto? Yo me pongo muy bravo, dile, yo ya estoy retirado, mí déjeme así, no me moleste. Y, me levanté también, amigos, tempranito, porque va a venir mamita también a almorzar conmigo. Gigi también me llamó y me dice, mami, mañana tengo libre, entonces, porque ya empieza la universidad la próxima semana y ya no va a tener mucho tiempo, me dijo, mami, te invito a almorzar, pero le dije, mamita, yo voy a hacer almuerzo, si quieres ven para acá y almorzamos juntos con mamita, entonces, vamos a comer con ella si vienen ahora, me voy a ir a trabajar rapidito, amigos, a hacer unas cosas, a mandar unos mensajes y unos correos electrónicos. Mira. Ay, no me he echado cremita en estas manos. Ya, amigos, pues de regreso a la normalidad, aquí con el cafecito. Fercho extrañó el café en los restaurantes, ¿qué era lo que decías? Sí, sabía trapo viejo eso. Yo no sé de qué tipo de café estaban usando, pero a mí no me gustó. Sí, en un restaurante que fuimos, no le gustó. Y para la gente que me preguntan, porque me preguntan muchísimo, amigos, que la diferencia entre la vida entre Miami y Carolina del Sur, que si hay mucha diferencia. Vean, amigos. Hay una diferencia como de 10 grados. No, amigos, diferencia, porque la gente dice que para allá arriba es más económico. Hay diferencia en cuanto a la propiedad. En cuanto a las rentas y en cuanto a si vas a comprar una casa, allá te cuesta $100,000 menos. Fácilmente. $80,000 menos, aquí en Miami en eso. Pero, de resto, en cuanto a comida, igual. Igual, si vas a ir a hacer el supermercado, te cuesta lo mismo. Yo estuve viendo precios para poderles contar, porque eso me dicen mucho. Entonces, la verdad, les voy a ser bien sincera, yo he ido varias veces allá, y me parece como más cara la comida, los restaurantes,
¿Por qué? Porque los restaurantes buenos están en la zona turística y es más caro. En cambio, aquí en Miami, como hay tantas opciones, si tú quieres cubano, puedes comer cubano, nicaragüense, colombiano, venezolano, mejor dicho, amigos, de cualquier nacionalidad, americano, si quieres un restaurante más gourmet, un restaurante más fino, o sea, hay tantas opciones aquí en Miami. Entonces, me pareció allá un poco costoso en cuanto a eso de la comida, de ir a restaurantes, pues. Otra cosa, amigos, es que, por ejemplo, allá, porque la gente me dice, no, que allá es más económico, por ejemplo, allá no hay peajes. Cuando uno pasa... ¿Y qué es un peaje? Peaje es como el toll cuando uno paga 50 centavos que pasa el carro en las vías rápidas. Ok, en las vías como rápidas. Como acá, el toll. Aquí cobran cada vez que va uno en un expressway, te cobran 60 centavos para bajarte 30 centavos. Uh-huh. Eso, claro que las vías aquí están, amigos, ¿para qué? Espectaculares. Allá vi muchos huecos. Sí. Yo vi varios huecos y sobre todo que no hay vías. Y sí, se está llenando mucho allá la ciudad. Pero yo creo que depende de lo que te guste. Porque si no te gusta tanto en una ciudad así como Miami, sí sería bueno para el norte. Pero otra cosa, no pagan en los toles, pero Maite nos estaba contando y estábamos investigando que por el tag, la tablilla, la placa, amigos, pagó $400, 430, algo así me estaba diciendo. Yo, ¿qué? Aquí se paga $80. Máximo, depende del peso del carro. Porque yo, por ejemplo, por unos pago, sí, por la camioneta, 80, pero por el carro, que es más livianito, se pagan como 45, creo que pagué por él. Sí, amigos, entonces, y la cosa es que la gente dice, no, que es que allá pagan más. Es lo mismo, depende del trabajo que hagan. Que allá había, pues, como más trabajo, más, pero aquí en Miami está igual. Mire, con decirles, amigos, ¿se acuerdan que yo les dije que yo tenía cita para las uñas? Pues el muchacho nunca llegó. Esperé 15 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Llegó el muchacho y atendió otra persona. Y yo tenía la cita a las 10:30, eran las 11:15 y atendió otra persona. Y otra señora dijo, yo tenía cita. ¿Qué pasó? A mí no me han atendido. Le dije a Ferchi, porque Ferchi me había ido a dejar en la mañana, porque era cerquita ahí donde Maite. Le dije, papi, venga, recójame, porque esto de aquí no va a salir nunca. Me las hago en Miami. Hay mucha gente que se va de Miami que por lo costoso. Pero, amigos, unas cosas por otras. Porque allá lo que son los seguros de las casas también es más económico. Sí, y las los seguros de los carros. Los seguros, y también los impuestos. Yo creo que los impuestos de las casas ya son más baratos. Son más baratos, entonces, amigos, por eso. Y de resto, pues a mí me gusta, no para vivir, pero me gusta esta temporada. En invierno, no cae nieve allá, pero el frío es penetrante. Sí, y también de que, como es lugar turístico, nada más en esta época hay mucha gente. O sea, se siente vivo. En invierno eso se siente que falta gente. Ay, no. Tú vas al mall y hay dos familias, amigos. Hubo un mall, una vez que fuimos, éramos nosotros solos. Y yo volteé a mirar para todo lado y dije, Dios mío, es que esto lo están cerrando. No, eso es normal aquí. No, así. Así que uno tiene que disfrutar donde viva, amigos, donde nos toque, ahí. Disfruten porque... O sea, que la vida está tan corta. Allí es rico para ir a vacacionar, eso tiene que... Uh-huh. Y nada, venimos con muchos proyectos, metas, con cosas... Ah, y otra cosa que no les había contado a ellos es que mi amiga ya viene. Mi amiga de Colombia ya me confirmó. Mi amiga de Canadá todavía no me ha confirmado, pero nuestra amiga de Colombia sí. Viene con su esposo, así que... Vamos a ver si se deja grabar. Vamos a tener visita. Vamos a ver si la Luchita se deja grabar, a ver si no, se les presenta. Sí. Así que, bueno. Entonces vamos a tener unas mini vacaciones otra vez. Porque, amigos, tenemos que ser buenos anfitriones. Si alguien va a su casa, usted tiene que tomarse un día libre o el día que tenga libre.
atienda a las personas, o yo no sé, pero en Colombia sí somos, de que tenemos que atenderlos bien, amigos, hay que atenderlos bien porque, ay, yo no sé, a mí me gusta que se sientan bien en la casa de uno. Hay que sacarles el mapita. ¿A dónde quieren ir? Sí, hay que ver qué es lo que quieren hacer, dónde quieren ir y todo, porque ellos se van a quedar aquí como una semana. Y ellos tienen un hijo en Puerto Rico, así que ellos se van para Puerto Rico, no sé para qué otro lado Nueva se van. York, para Nueva York también se van, y después regresan como 3 días y se van otra vez para Colombia. Así que van a tener unas vacaciones como de 20 días o no sé, un mes, no sé cuánto. Rico. Yo quiero cambiar estas tacitas, papi. Porque te vas a ver igual. Ay, amigos, bienvenidos. Bienvenidos a otra vez a la charla y el café con Fercho. Bueno, amigos, hoy voy a hacer un desayunito super light que me enseñó a hacer Maite, y es usando fresas, los blueberry, arándanos, una cucharita de mantequilla de maní. Esta es light, no tiene tanta azúcar, es baja en azúcar. Lo único que esta es como un desayuno para verano, porque queda frío. Y le voy a poner una taza de leche de almendra. Y listo, ya entonces lo ponen al agua. ¡Ay, qué rico! Si lo quieren pues más espeso, échenle menos leche. Maite le echaba menos leche y quedaba como más espesito. Le pongo la granulita así por arriba, lo más de rico, un puñito, y también un poquito de chía. Bueno, amigos, entonces, a ver, pruébalo, papito, porque yo sí lo probé allá en Mero Beach con Maite. Queda como un yogurcito, ¿verdad? Rico, está rico. Y con la granola, ay, le da un saborcito todavía más rico. Amigo, de verdad que nos pasamos, papito. Ay, sí. Nos pasamos allá comiendo. ¿Ya este es el tercer día o cuarto día? ¿Qué? ¿Comiendo saludable? Bien. El cuarto. Ya rebajé 2 libras. ¿Te pesaste? Nosotros nos pesamos cuando nos vamos y cuando vinimos. No, yo no subí. No, igual, no, que no rebajé. Subí. ¿Sabe por qué? ¿Sabes por qué no? Porque caminamos mucho. Es que no, pero espérate, yo rebajé del día que llegamos, yo me pesé. Y había rebajado, allá rebajé 2 libras. Porque caminamos mucho, a él le sirve mucho eso. Pero del día que llegamos anoche, otras 2. Ay, ¿viste? Él es así. Si come juicioso, él es así. Digo, tenemos que cuidarnos, amigos. Porque... Pero lo malo de eso, ¿sabes qué es? Que me da dolor de cabeza y necesito mi dulcecito. Pero por ahí los fines de semana nomás. No, con esto. Esto está bien rico. Sí, esto es como un dulce. Bien, bien como rico. Un postre, uh-huh. Y es saludable. Bueno, amigos, voy a listar todo porque voy a hacer por primera vez el pollo de las 3 M's en la olla freidora. Así que lo adobé anoche, lo mariné. Ustedes ya saben, mayonesa, mostaza y miel. Entonces, es la primera vez, amigos, que hago pechugas, porque casi siempre hago la piernita y el muslo. Y mira, también saqué para la otra semana, también lo dejé ahí, porque entre más lo dejes, queda de rechupete. Tienes que volver.
entonces ahora sí, amigos, puse a precalentar la olla y vamos a poner las pechuguitas. Yo corté estas pechuguitas no tan gruesas, entonces las voy a dejar 5 minutos o 7 minutos y las volteo y como unos 5 minutos más porque están delgadas. Mire, están delgaditas, entonces no, ay, no creo que hay que dejarlas tanto porque si no, ahí sí se ponen tiesas. Las voy a dejar, sí, como unos 5 minutos y las volteo a ver. Sabe el calor, las papitas las dejé 20 minutos, no están del todo hechas completamente, pero casi. Entonces ahora le voy a poner los espárragos y el tomatico, así. Vean eso, qué rico. Ahora los voy a dejar con unos 15 minutos, yo creo, más, a 390 también. Y por acá estoy haciendo garbanzo, lo estoy calentando. Esto ya los había hecho. Ya estuvo esto, lo puse un poquito más. Miren eso, quedaron perfectas. Vea quién viene por aquí, no lo habían visto hoy. Ay, 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 miren quién es. Está, amigos, de un papitis agudo. Dile, desde que me recogieron yo estoy así bien mimado, mire. Ay, 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 ¿quién es ese muñeco? ¿Quién es este muñeco? Como tuerce ese cuello, míralo. ¿Ah? Sí, porque le encanta que uno lo tenga agarradito. Ay, 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 ay. Cuando llegamos estaba que hablaba y quién sabe qué tanto. No estaba reclamando. No estaba reclamando. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no me llevaron al paseo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy tan bueno. Vean, amigos, esta delicia. Lo dejé 15 minuticos. Vean, delicioso. Entonces voy a acabar de hacer aquí el pollito. Mire, por eso Paco se enloquece, porque la oyó desde que entró. Y salió el otro también. ¡Qué mamachita! ¡Cuánto tiempo! Ay, tampoco. Mire, aquí está mamita también. Que se vaya a coja a su hijo, véalo cómo hace. Mírele. Así le hace a Fernando cuando llega por la noche. ¿Y por qué estás tan bonita? Porque yo soy así. Bueno, muchachonas, ¿van a almorzar ya? Ajá. Las señoritas, las invitadas, ¿tienen hambre? ¿Me has ayunado? No. Ah, perfecto. ¿Dónde quieren comer? ¿Aquí o en el comedor? ¿Allá o acá? ¿Dónde? Allá mismo, aquí, allá o allá. Lo que quieres es hambre. Me sabe igual la comida. Mira. Mira cómo le... ¡Ay, cómo la mira! Sí, mira, bien odioso, conmigo. No, ya no ha sido tan odioso, mamá. Lo voy a coger, se fue para allá. Ella se fue a chequear su cuarto. ¿Todo está perfecto? ¿Todo está perfecto en tu cuarto? Como escritorio. Ah, para yo hacer mis manualidades. Mire, entonces le hice a Gigi esto, que es como un mini guacamole, porque... Sí, ella no le gusta... Ella no le gusta la cebolla, entonces le echo nomás sal y limoncito. Le gusta. ¿Tomate? Y ella... Ah, ¿te gusta el con tomate? Claro. Bueno, mire el tomate allá. Y a ella le gustan los garbanzos, entonces le puse garbancitos también. Así que, manos a la obra, yo los voy a acompañar. Solo los acompaño. Aunque me está dando como el olorcito. Pero no, porque yo comí ahora, mami, apenas son las 12:50. Va a ser la una. Bueno, ¿quién va a orar? ¿Quién va a bendecir los alimentos? Ya que llegó ahorita. ¿Qué? Llegó de último.
Vean, amigos, esta sinvergüencería. Esa sinvergüencería de Paco. ¿Cómo les parece que mamita va a quedar de pet sitter? Ya. De cuidadora. Ah, ya se los llevaron. Está cuidando a las perritas de Gonzalo porque Gonzalo se fue de vacaciones a Clearwater. Eso es en Tampa. Una playa en Tampa muy chévere que hay allá. Yo le dije a mi amiga, una amiga colombiana, que me llamó ayer. Ah, le dije, ay, pues estoy de babysitter mañana, que Gonzalo me trae las niñas. Ay, no me diga, ¿y son de qué edad? Que una tiene 11 años y la otra 5. Y creyó que era. Y dice, ay, bueno, menos mal que tiene que cambiar pañales ni al tetero, ¿cierto? Y le dije, no, ellas son muy maleducadas. Son groseras, maleducadas. Y usted, ¡ey! ¿Usted permite eso? Yo, no, mi hijo. Yo le dije, ay, si ellas son groseras, maleducadas. No dicen groserías, le dije yo. Pero se me suben a los muebles, se me quieren subir a mi cama. Y a mí no me gusta eso. Le dije yo. Y eso es para allá y para acá. Y no, no, horrible, horrible, las muchachitas. Cuando dice, ay, no, qué pereza, dale. No, no, no. Qué pereza jugar niños. Cuando dice muchachito, dígale a Gonzalo que no se las lleve. No sé, amigos, hasta dónde oyeron ustedes, porque se acabó la pila, pero sí le dijo, mamá, le dijo que eran perras. Ah. ¿Cómo les parece que una vez, como yo vivía en Orlando, y a mí no me conocían todas las amistades de mi mamá, no me conocía, cuando yo venía para acá ellos tenían amistades y no, y entonces yo venía de vacaciones para acá, y mi mamá le estaba diciendo yo, a una amiga, viene la niña. Viene la niña de Orlando. Ay, ¿cómo así? Y viene, y toda la semana mi mamá, yo creo que era una compañera de trabajo, y viene la niña. Viene la niña con los tres niños. ¿Cómo así? ¿Cómo así que su niña? ¿Cuántos años tiene su niña? Ya tenía yo como 23 años. Ya a los 22. 23 años. Yo, a los 22 ya los tenía los tres. A los tres. Yo aquí con 26. Eso fue. Sí, sin uno. Ay, sí. Es que uno en Colombia es así. Puede estar, por ejemplo, a Gigi. Yo hablo de Gigi y digo, ay, la niña, le digo a Fercho, ay, la niña me llamó. O la niña tal cosa. Uno tiene esa costumbre. Yo le digo a Gonzalo, ay, me llamó el niño de Liga. Ay. Ajá, Jamie. Jamie, tú dices. Ajá. Así digo yo. Llamo el niño. Es que para unos amigos van a ser niños. Pues uno habla como interno entre la familia. Así, uh-huh. Me llamó el niño. Porque hay gente que no le gusta. ¿Cuál niño? Si ya está muy grandote. Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta, sí. A mí, a que no le gusta, le digo yo, ¿qué hago si es costumbre ya mía? Mamita, ay, mamita, no se deja. Nos estaba contando ahorita que en un restaurante le. Ella le gusta el hígado. Y ella va a un restaurante, le dan el hígado súper. Pero ese día le dieron ¿qué? Hígado de marrano. Y vino el mesero y le dijo, señora, ¿usted cómo sabe que eso es de marrano? Yo le dije, es de marrano. Pues mi papá decía, este hígado es de marrano. Hay que diferenciar. El hígado de marrano es más chiquito. Es más chiquito como no sé. Y es como. Como que ¿como tiene. Chicloso? Como sí, y, sí, ni sea, como, que no es rico como ese. El de vaca. Muy rico. Bueno, ¿y qué hay de tu vida? Cuéntale a los amigos, ¿qué has hecho? ¿Qué es de tu vida? ¿Tus proyectos? ¿Tus...? Trabajando. Ahorita empiezo a estudiar la próxima semana, otra vez. Uh-huh. Y... ¿la próxima semana o la que sigue? Ay, amigos, le trajimos a mamita, después se lo mostramos. ¿Sabes qué le trajimos a mamita? Un aparatico para que ella, como no le gusta caminar, entonces, si la montaña no va, vamos a la montaña. ¿Cómo le parece que trajimos un aparatico? Yo no me acuerdo, ay, no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo pone en el sofá, en el piso, en la silla, y tiene pedales. Entonces, ella puede estar viendo la novela y tal, tal. Después no, la voy a grabar. No hay excusas, mamita. No hay excusa, mamá. Yo ahí me voy a poner a ver la novela con ella, media hora. Bueno. Y también le trajimos una pulserita, lo más de linda. Y a Gigi le trajimos también una pulserita. Ay, que le sale con esto, déjame traerla. ¿Oh, sí? Vean, amigos, una pulserita tejida, porque a ella le gusta mucho todo esto.
Todo esto tejido. Me parece, yo tengo los todo esto tejido le encanta. Oiga, a ella. Muéstrame la que yo tengo aretes de eso. Ay. Entonces, lo que la mamita es diferente, es dorada, mi mamita es mucho de dorado, a mi mamita le encanta así elegante. Estas allá en Guadalajara son económicas, aquí son caras, cada cosita es bien cara. Uh-huh. Uh-huh. La real. Qué linda. ¿Qué mole le fue con Joelito, mamá? Bien, él es muy decente, no le ladra a uno cuando uno está comiendo, se para ahí a mirarlo a uno, pero no. Gonzalo me lo ayudó a quitarle el pañal y a sacarlo y a ponerle el pañal. Y le puso el pañal cuando al rato yo vi una orinada y yo dije, ay, Gonzalo, pero no tiene pañal. Digo, sí, mami. Fui y lo miré, el pipí, el pañal aquí fue de agua. Lo puso mal. Le dije, mire cómo le puso el pañal al perro. Que se divierta, nosotros ya nos divertimos comiendo. Que no se pierdan tanto, no te pierdas, Gigi. Me preguntan mucho por Gigi. ¿Ah? Síganme en Instagram. Ah, ah, que la sigan en Instagram. bueno, amigos, entonces, mentiras que nada, seguimos aquí grabando. Porque Gigi se antojó, mira. De Pizuki, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes? Es que cuidándonos. ¿Tú no te estás cuidando? ¿Le comiendo saludable? Es lunes. No, pero es que ya no tuvo cake de cumpleaños, porque ya no le gusta el pastel. Ella le gusta eso. Entonces, el Pizuki se hace con la galletita de chocolate chip. Con la masa. La masa. Y se pone en el molde redondo o cuadrado, así. Vean. Eso queda como un cake. Y ya después se come con helado. Es que yo celebro mi cumpleaños todo el mes. Sí, no, y no tuvo en realidad ella un pastel de cumpleaños. Miren, amigos. ¡Ay, le metió el dedo, Gigi! Vean, amigos, así más o menos queda. Hay que dejar que se seque un poquito. Que se seque un poquito. Uh-huh. La consistencia tiene que quedar más o menos así. Suavecito. Que por dentro quede suavecito y por fuera así. Crudo. Casi crudo. Así es. Y entonces, mira. Tú quedó perfecto. Queda. No se quemó ni nada. Sí. Perfecto. Y se come así con el helado de vainilla arriba. 1, 2, 3. ¡Happy birthday! Vean esta sinvergüenzada, amigos. Ustedes pueden creer esto. Se quedó dormido dentro de la blusa de Gigi. Pero ni se mueve.